Nos hemos dado, la verdad, es que un buen paseo. Hemos estado descansando en varios sitios intermedios, especialmente en Kazajistán, a la vuelta. Y bueno, hemos visitado el sur de China, hemos estado en Cantón, en su capital, que es Guangzhou, y ahí nos hemos venido con 2 millones de mascarillas. Es en China lo que hay mucha congestión de tráfico. Toda la que no hay aquí en Europa, sí está en China. Entonces ahí hemos tenido que esperar unos 30 minutos en vuelo para poder aterrizar. El aeropuerto de Cantón es un aeropuerto grande, con 3 pistas, muy bien preparado, con buena infraestructura. Y ahí hemos estado esperando la mercancía junto con 3 docenas más de aviones. Vuelve a China y creo que va a ser su destino para los próximos meses. Pues la verdad es que ha sido bastante tedioso, sobre todo tedioso. Complicado, sí, pero sobre todo muy tedioso porque ha habido que coordinar muchos equipos de trabajo, tanto aquí en España como en China. Tener en cuenta que nosotros hemos gestionado conjuntamente con nuestros clientes el traslado de la mercancía directamente desde la fábrica hasta aquí, hasta Ciudad Real, hasta la salida de la aduana. Entonces, en todo este proceso hay muchos actores. Están en la parte china, que ha sido fundamental, y aquí en España ha sido bastante más fácil, obviamente, porque allí en China hay mucha congestión en los aeropuertos. Empezamos teniendo que seleccionar unos aeropuertos menos congestionados. Por ejemplo, Shanghái, durante todo el proceso se cerró, no pudimos hacer nada en Shanghái. Tuvimos que elegir Guangzhou, la zona de abajo de Cantón, cerca de Hong Kong. Y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo intenso, muy intenso, pero muy gratificante, porque por fin hemos traído un vuelo con mercancía sanitaria, y con esto iniciamos lo que anunciamos hace un par de semanas, que era el corredor sanitario entre China y Ciudad Real. Sí, van a continuar. Este es el primero de una serie de vuelos que ya están contratados. Esta semana vendrán 4 aviones más. Van a venir 340, 330. Estamos utilizando, aparte de Galister, que ha sido la primera compañía, también va a trabajar con nosotros la que se anunció en el corredor, que es Highfly, y alguna que otra compañía más que también operará. Sí.